Hola, recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este, y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejaras un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. ¿Qué tal, chicos? Soy Geriel, bienvenidos a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance. ¿Te acuerdas? Suscribirte a este canal, activar la campanita, esas cosas que son gratis y ayudan mucho. Y sobre todo verte los dos vídeos anteriores que he publicado hoy. Tenemos un nuevo episodio de Ark Vale, en el que por fin progresamos un poco más. Recuerdo que puedo mejorar las armas. Vuelvo al primer campamento y me mejoro una guadaña que me he pillado. Guapísima, ¿vale? Un muy buen episodio. Y un episodio nuevo de Ring of Pain, que es este roguelike deck building que me está encantando. Es mi mejor run hasta el momento y creo que os va a encantar, ¿vale? He llegado súper, súper lejos. Tenía un equipo increíble, full legendarios. En fin, una pasada de run. Así que echarles un vistazo, dejarles un like, que eso ayuda bastante. Y bueno, hoy quiero probar un personaje que ya he traído en alguna que otra ocasión, que es Samael. Lo actualizaron hace un montón de meses para Repentance y creo que nunca lo traje. O sea, creo que en Repentance jamás traje a Samael o no me acuerdo haberlo hecho. Así que, bueno, va a hacer una run un poco for fun, ¿vale? A ver qué sinergia nos trae Samael. Sobre todo quiero probarlo con C-Section, que creo que es un objeto que, bueno, cuando estaba Samael no existía, ¿vale? Y puede que sea una sinergia muy chula. Lo voy a probar, ¿vale? Pim, pam, 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 pam. Pa, 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 pam. Bueno, este es Samael, ¿vale? Que es el ángel de la muerte. Empieza con una guadaña, estilo Forgotten, y tiene unas sinergias muy chulas. El Malak Mod, que es el objeto Pocket Item que tenemos abajo, es como una especie de Berserk, si no me equivoco. Creo que lo vas llenando, mira que vas matando gente o haciéndoles daño. Y cuando lo cargas del todo, lo activas y me parece que ganabas daño y velocidad o tier delay, algo así, ¿vale? ¿Veis? Se va cargando. Perks. Cuando lo activas es una locura. Exactamente. Ganas volar, un poco de velocidad, tier delay. O sea, no está mal, es más como para bosses. Rueda de la fortuna. Pues hagamos una cosa. Vamos a activarlo aquí y bombeamos las dos, ¿no? ¡Pumba! Momento, la Rusted Key. Vale, esto. Si no me equivoco, hacía que aparecieran más llaves, ¿no? Pam, pam, pim, pam, pam. ¡Cuidado! ¡Ay! El parásito divide las lágrimas en dos. A ver, la división hace la mitad de daño. ¿Funcionará con este personaje? ¿Será con esto, quizá? Ah, vale, es con esto. Es con la guadaña cargada, con lo que se divide el ataque. Bueno, quizá... el mapa, me encantaría poder llevármelo, ¿eh? De hecho, estoy por robarlo. Voy a robarlo. Además tengo el Malak Mod cargado. Ah, mira, el Pegas se divide también. Quita como súper poco, ¿no? Vale, perfecto. Tú. Coño, 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 qué miedo, qué miedo, qué miedo. Es uno de los mejores personajes mods de Isaac, ¿vale? Que tenemos actualmente en la workshop. Sin ninguna duda. Uno de los mejores diseñados. Lástima que no tiene ni versión Tainted ni tiene desbloqueos. Es un personaje diseñado en Afterbirth y supongo que no quisieron introducir ningún tipo de mejora. Simplemente era un personaje visual, divertido, for fun y poco más, ¿vale? Pero si lo actualizasen a día de hoy y le metiesen desbloqueos, sería un personaje increíble, ¿eh? Está muy chulo, ¿eh? Tengo una llave, podría guardar... Ah, voy a guardarla para el siguiente piso. Es un personaje increíble, al que le vendría muy bien una serie de desbloqueos, una versión Tainted. Incluso si me caliento, una versión Tarnished. El Necronomicon. Biblia Negra. Vale, es una putada la Biblia Negra. O Biblia Satánica, yo la llamo Biblia Negra. Pero en realidad es Biblia Satánica, no sé por qué la llamo Biblia Negra. Me resulta más fácil, no sé. O
¿Os acordáis de los personajes Tarnished? Están trabajando ahora mismo en Judas y en Caín, ¿vale? Deberían llegar dentro de poco. He visto algo, ¿vale? He visto un avance. He visto un pequeño avance de ambos personajes y os digo yo que están bastante increíbles, ¿eh? Vamos a abrir la tienda primero. Batería. Ay, qué poco, tío. Qué pena. Voy a poner aquí una bomba. ¿Qué es esto? The World. Pim pam. Uy, va. Pero se le ha metido ese, ¿no? Vale, buena. Vale, voy a usarlo aquí mismo. Ahí va, venga ya, tío. Me lo spameo en la cara. Ah, está la de Judas. Me habría encantado que fuese la de... La de Lilith era, ¿no? La que te da un compañero. Esto no puedo cogerlo, ni con la guadaña. Forgotten sí puede coger cosas con la guadaña, con el mazo. O el hueso. Pero este personaje no. Es una pena. Pim, pam, pam. Mira, tontito. A tu casita. Eso está muy bien. Está cojonudo. Y me falta la sala del tesoro, por lo cual se nos activará el planetario. No tenemos bombas. En fin, un poco desastrosa, ¿no? Está este piso. Salvo por los dos libros. Nada, voy para abajo. No voy a buscar sala de... No voy a entrar en sala del demonio, voy a por sala del ángel. ¡Ay, no! No activé la Biblia negra. Soy bastante imbécil. A ver, The World. No activé la Biblia negra, macho. Bien, buena. Quiero esa llave, porfa. Voy a ir a por el boss de una. De una. Porque así puedo activar la Biblia negra cuanto antes, ¿sabes? Buena, Herier. Bien, perfecto. Joder, qué buena run, papi. ¿Esto me da a volar? Ah, no. Qué guapo está la transformación, ¿eh? La transformación es increíble. De verdad, insisto a día de hoy que Samael es uno de los mejores personajes de este juego. La única pega que tiene el personaje, para mí es una pega, porque no se me dan bien, es que es un personaje melee, ¿vale? Y los personajes melee se me dan fatal, en serio, ¿eh? Virgo. Los personajes melee se me dan fatal porque no sé medir muy bien la... ¿Qué es ese lacito? No sé medir muy bien las distancias con ciertos enemigos y me acabo comiendo hostias gratuitas. Joder, lo cogió sin querer. Pero por lo demás, absolutamente maravilloso el personaje. Buena, Geriel, como siempre. Buen trabajo. Ah, quería que explotase aquí. Quería intentar llevar la bomba aquí arriba, tío. Pero la he liado. Vale, a ver. Vale, perfecto. Eso es lo que quería. Bueno, por favor, deja de reventarme. ¿Guppy te quitaba la vida azul también? Perfecto.
¿Veis? No sé muy bien medir las distancias y acabo cagándola bastísimo. Pero eso es problema mío, ¿eh? No del personaje. El personaje es, sin ninguna duda, la hostia. Espera un momento. ¡Ole! Otra llave, maravilloso. No, 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 nada. Bueno, espérate. Nah, no voy a gastar ahí tanto dinero en restocks para, con suerte, algún objeto pocho que tenga que robar. Vale, me piro. Por cierto, a partir de no sé cuándo, quizá enero ya, voy a empezar a subir vídeos no resumidos, ¿vale? Que esto lo he comentado ya en alguna que otra ocasión. Vídeos cortos. Tampoco cortos. ¿Cómo lo explico? Reducir los vídeos, ¿vale? Voy a empezar a reducir los vídeos. Si igual un vídeo normal, grabado, base, me dura una hora, lo intentaré reducir a media hora, ¿vale? Igual las partidas del Isaac, en lugar de durar, pues eso, una hora, igual duran 20, 30 minutos, ¿vale? Coño, con las bombas. Como veis, tienen un sprite nuevo las bombas. Es un mod que encontré, que salió hace poco en la workshop. Está de los más populares, de hecho. Yo la mayoría de mods que traigo al canal son los que salen en la portada de la workshop, ¿vale? Los que están en la portada, como los más populares de la semana y tal, suelen ser los que traigo al canal. Vale, voy a activar esto, aunque me salga pacto en... en el boss. Pues eso, que suelo traer los mods más populares. ¿Me ha quitado algo? ¡Eh! Bookworm, ¿cómo funciona Bookworm? No pega doble, ¿no? Vaya timada, tío. Supongo que tirarás doble de estas, más que sea. ¿No funciona Bookworm con este personaje? ¿No hay sinergia? Vaya timo. Madre mía, tío. Bueno, los vídeos más cortos me quitarán algo de peso mental, sobre todo. Que a veces me raya mucho la cabeza el decir, oh, qué vídeo tan largo, esto no lo va a ver nadie, ¿sabes? A veces lo pienso, digo, guau, qué vídeo es tan largo, esto no va a querer verlo nadie. Voy a dejar de grabar ahora, que está siendo muy largo el vídeo, ¿sabes? Yo creo que simplemente me permitirá ser un poquito más natural y simplemente centrarme en divertirme y hacer un buen vídeo, ¿me entendéis? Por supuesto, esto está... simplemente es una prueba que quiero hacer. A ver cómo encaja en el canal. Cómo le atrae a la gente los vídeos más cortos. Si atraen más audiencias, si tienen más retención de audiencias, si a la gente le gustan. Como vea que a nadie le gustan los vídeos más cortos, pues damos marcha atrás, ¿sabes lo que te quiero decir? Y volvemos a la tónica de siempre. Me están haciendo polvo. ¿Y ese por qué se ha transformado? ¡Ah, por el Jibby Book! Pues se ha transformado uno de los peores enemigos posibles para mí, diría yo. Porque me están haciendo polvo sin ningún tipo de reparo. Voy a comprarlo. Aquí, ¿qué hay? Y voy a comprar la batería ahora.
Me encanta la Biblia satánica. Creo que es un objetazo, ¿eh? Es que no tengo forma de evitar daño, ¿eh? Me hacen absoluto polvo. Voy a llevar esto. Una carta. ¿Cuál es? Un trapdoor. Nada. ¿Ha pegado doble con el bookworm? ¿Ha hecho cacash? Sanguine Bound. No es malo Sanguine Bound. ¡Ole! ¡Qué locura de sinergia! ¡Qué guapo! ¡Ay, no cogí eso! ¡Qué chulada el Godhead! ¡Se ilumina todo! Aunque sigo teniendo muy poco rango, el área de Godhead es bestia. ¡Wow! ¡Qué chulada de sinergia! ¿Cómo se lo han currado esto, eh? Y las lágrimas del parásito también van dirigidas hacia los enemigos. ¡Wow! Buen detalle, eh. Buena hostia también. Dios, qué pedazo de piso, tío. Ay, por favor, Gerier. Deja de tanquear. Que eres malísimo. ¿Qué me pasa? Estoy muy atontado. Okay. Ahí no puedo entrar aún, ¿no? Ah, sí, sí puedo. Sí que puedo entrar al boss. A este al menos. ¡Wow! No debería transformarse. Bueno, sí, ya debería. He tirado dos guadañas, por el bookworm. He tirado dos guadañas, si no me equivoco. De locos, ¿no? Esta sinergia. Me encanta el aura. El aura que desprende el personaje me encanta. Full health. Ay, Dios bendito. Creí que había una puerta arriba, por eso fui corriendo hacia arriba. De hecho, voy a abrir esto. Voy a dejarlo ahí, la cojo luego. Sí, voy a hacer esto. Bueno. Esto. Cuando voy con personajes tan poderosos como Samael, a veces me olvido completamente. ¿Ves? Empiezo a ir un poco a lo yolo. Digo, total, no voy a morir. Y más si tengo la Biblia satánica, ¿sabes? Como que desconecto el cerebro, tío. Podría tirar la guadaña. Y me ahorro un poco de dolores de cabeza de ir tanto a melee.
Corazoncito de hueso, qué maravilla. Hay un cofre por aquí, ¿verdad? Tiene que haber un cofre aquí. ¡Ay! ¡Coño! ¡Ole! Es que voy realmente con tanto sustain que digo, pues desconecto el cerebro, ¿sabes? Lo cual no se debe hacer, hay que jugar siempre bien o intentarlo. Ah, bueno, otra cosa que quiero hacer a partir de enero, o sea, como digamos meta de año nuevo, objetivo, mejor dicho, diría que objetivo es una palabra más adecuada, es subirme, terminar los otros dos archivos, ¿vale? Que sé que lo digo muchas veces, pero esta vez sí que lo voy a hacer. Voy a completar los dos archivos. Uno de ellos lo voy a hacer sin mods, full vanilla, y el otro sí que lo voy a hacer con mods, ¿vale? Intentaré hacerme win streaks en ambos. Me gustaría bastante intentar una win streak larga, algo así como 500, 600 victorias, como tiene el gamer maldito, que tiene un montón. Algo así, me gustaría bastante, como reto, ¿sabes? Y siempre aleatorio. Entrar, elegir un personaje aleatorio y completar ese personaje, ¿me entendéis? Puede quedar muy guay, tío. Puede ser un reto muy chulo, ¿eh? Y al ser vídeos más cortos, pues se ven un poco más fácil, más rápido. Pues yo creo que puede estar muy bien, ¿eh? ¿Qué pensáis? Voy a llevar esto mejor, ¿no? Aunque perks es tremendo ítem. Carta. Something's wrong. Ey, la carta de The Fool se acaba de rerolear. Zodiac no está mal. Herier. ¿Cuál me ha dado? Me ha dado Capricornio, creo, ¿no? Creo que me ha dado Capricornio, que es la que te da estadísticas globales. O sea, estadísticas para todas las... ¡Ya me entendéis! Que te sube todas las estadísticas, coño. Me encanta Bozo. 0,10 de daño te da este puto ítem. Me lleva Hive Mind, por si acaso. BF, por si acaso también. Y... no, eso no. ¿Tengo una telaraña en la guadaña? ¿Es por Hive Mind? Y voy a robar esto. Sí, tengo moscas y una telaraña en la guadaña. Creo que es por Hive Mind, ¿eh? La telaraña. Qué guapo el diseño del personaje, ¿eh? Decidme que no está chulísimo. Decidme que no está todo piola. Sí, se piola, ¿verdad? Bueno, pues eso. Quiero hacer esas dos cosas. Vídeos más cortos. Y... subirme los otros dos archivos, ¿vale? Conseguir el Dead God. Bueno, primero tengo que conseguir el Dead God aquí, que me falta... tengo que conseguir el Death Certificate y un par de ítems más. O sea, conseguirlos, recogerlos por primera vez. Y luego el Death God en los otros dos archivos, que eso va a ser también bastante complicado. Me llevará, pff, no sé, otras 1000 horas. Pero oye, puede estar guay. Ah, no puedo recoger nada de aquí. El halo, bueno, no hay nada bueno. Isaac es uno de mis indies favoritos. Es el contenido baluarte de este canal. Así que habrá... yo voy a subir Isaac. Voy a subir episodios de Isaac hasta que salga Isaac 2. Yo creo, ¿eh? No sé si me aburra algún día y me canse completamente de esto, de este juego, y diga, mira, se acabó ya Isaac en este canal.
Pero creo que por ahora, la verdad es que no tengo ningún tipo de problema en seguir subiéndolo. Todavía tengo muchísimos retos que cumplir. Vida. Qué pena. Pues eso, que tengo todavía muchísimos retos que cumplir, tío. Y te vas a morir, Herier, por gilipollas. ¿Qué te parece? Coño, ¿dónde estaba ese? Así que por mi parte, queda todavía mucho Isaac por delante, ¿eh? Tío, estoy comiendo daño que no sé dónde viene, ¿eh? Te lo prometo. Te juro que me cuesta ver de dónde viene el daño. Pero honestamente, lo que más me apetece probar es lo de los vídeos más cortos, ¿eh? Me apetece mucho ver cómo encajan en este canal. Vídeos cortos, tío. Me apetece bastante probarlo. Que igual es un desastre absoluto. Pero oye, es algo que debemos afrontar, ¿no? Paso de desafío, paso de todo. ¡Epa! Buena, Herier. Pero vamos a ver, siempre... O sea, he entrado ahí un montón de veces y nunca me pasa eso. O sea, en la esquinita de ahí nunca me lo como, tío. Qué malo soy, joder. ¿Cubo de carne? No. Escúchame, me están dando objetos muy OP, ¿eh? Hostia, qué chulada de... Pero bueno, qué esta chulada de sinergias, por favor. Qué chulada de sinergias, tío. Qué locura. Darkness. Vale, creo que debe estar para abajo, ¿no? ¿Y estas lágrimas venenosas? Ah, por Scorpio, ¿no? Supongo que tengo Scorpio por el Zodiac. Tesorito. Lich. ¡Ey, mira! Con el nuevo diseño de Aladar. Grande, Aladar. Nah. Ah, por fin me toca algo peste, ¿no? Me ha dado daño. Coño. Me da pereza, Hash. Me da bastante pereza. Aunque seguramente le reventemos, pero me da un poquito de pereza. 30 minutos y estamos en catedral ya. Joder, qué personaje tan broken, ¿no? Hacia arriba no creo que esté, ¿verdad? Buenas, Herier. No. Ave María. Bueno, también es difícil ver de dónde vienen las hostias con tanto ataque, ¿eh? Con tanta... Hay demasiada lágrima en pantalla, una barbaridad. Ole.
Ah, por cierto, atentos. Atentos a cuando muera Isaac, ¿vale? Atentos. Y te da Isaac Head. Te da la cabeza de Isaac. ¡Qué detallazo! O sea, este personaje tiene una animación nueva cuando mata a Isaac y cuando mata a Blue Baby, ¿vale? ¡Qué detallazo! Joder, qué malas. Qué malos ítems, coño. Espérate, ¿que me he transformado? ¿Serafín? Creo que me he transformado en Serafín, ¿verdad? Con la Celtic Cross. No lo tengo claro. ¡Eh! ¿Perdí el corazón de hueso? Guau, ¿por qué? ¿Me lo han quitado? ¿En qué momento? Ah, el combate de antes, ¿no? ¡Qué chulada de personaje! En serio, ¿eh? Este es uno de esos ejemplos difíciles, raros de ver, en el que el personaje modificado está muchísimo más OP de lo que creo que el modder esperaba. Yo creo que se centró mucho que en la dificultad del personaje fuese la melee a los Forgotten. Pero creo que está roto, el personaje. Ah, también tengo muy buenos ítems. Las cosas como son. Estoy muy fedeado. Pero es divertido, tío. Es muy divertido de jugar. Muy, 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 muy divertido. Creo que es un personaje excelente. Ojalá tuviera versión Tainted, ojalá tuviera versión Tarnish, ojalá tuviera desbloqueables. Porque si tuviera desbloqueables, sería increíblemente divertido de jugar, tío. Joker, vámonos. Qué mal, ¿no? Sería increíblemente divertido de jugar. O sea, de conseguir todos los desbloqueos. Sería súper satisfactorio tener que jugar Samael. Hostia, tengo que hacer una run con Samael. Qué guay, ¿sabes? No como Tainted Jacob. Uf, tengo que jugar a Tainted Jacob. Ah, lo cojo el cofre. ¿Qué es esto? Drowsy. Number one. Vamos a coger number one. Bueno, no. Que me fastidia mucho eso. Ole. Tanqueo, no pasa nada. Me absolutamente igual. Sleep rip. The Sun. The Sun. Vale, animación. Y te suelta Fate's Reward. ¿Qué fue? ¿Qué ha pasado? Si no toca. Al coger Faith Reward te trae a la Dark Rune. No tenía ni idea, ¿vale? O sea, esto no tenía ni idea. Si cojo la cabeza de Blue Baby, me lleva a la Dark Rune. Qué fuerte. No tenía la menor idea, os lo prometo, ¿eh?
Quería ser Mega Satán, realmente. ¡Epa! Iron Bar, un poquito de daño. Un corazoncito azul. A tu casita, bebé. ¿Habrá animación para The Lamb? No creo, ¿verdad? Venga, hombre. Media hora muriendo. Una super píldora. Range up me aumenta el rango de la guadaña. Porque no lo sé. Creo que no, ¿eh? ¿Qué más, amigo? The Morning Sun. Mierda, nunca lo leo del todo. Ah, pues sí. ¿Qué está ocurriendo? ¡Ay, coño! ¡Qué guapo! ¡Qué bonito! ¡Nunca había visto eso! ¿Eso es nuevo? O sea, no recuerdo la última vez que jugué a Samael que eso ocurriese. ¡Qué bonito, chaval! Un nuevo final. Era Forgotten, ¿no? Y Samael... O sea, le coge la mano a Forgotten, que es los huesos de Isaac, y lo lleva al paraíso, ¿no? Supongo. Le salen las alitas blancas así de ángel. ¡Qué bonito, chaval! ¡Qué bonito! Espero que os haya gustado, ¿vale? Es Samael, os recomiendo que lo descarguéis, de verdad, os recomiendo que lo juguéis. Es un personaje increíblemente divertido, con unas sinergias chulísimas. Me ha parecido increíble. Es que, no por algo, creo que es el segundo personaje con más suscriptores en la workshop. El primero es Mei, ¿vale? La chica psíquica, que creo que también lo traeré, aunque no sé si lo traje una vez en Repentance o lo traje en Afterbirth. La jugaré también, ¿vale? Y nada, poco más, espero que lo hayáis disfrutado. Increíble. He quedado loco, no conocía ese final. Ese combate final contra todos los bosses, finales y ese final, esa cinemática, qué bonito, tío, me ha encantado. Espero que a vosotros también. Dejad un like, vente a Twitch, que está en la descripción, pásate a saludar y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Hola, recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este, y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejaras un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias.